Son las 7 de la mañana, 46 minutos. Estamos en nuestra sesión La Clave Política. Y como les estamos preguntando a los candidatos a la gobernación de Arauca sobre el tema de qué opinan o la opinión de ellos sobre el cese al fuego bilateral entre la guerrilla del ELN y el gobierno nacional. Hemos consultado a el candidato a la gobernación de Arauca por el partido político gobernantes, la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Juan Pablo Jiménez, pues quien nos da su opinión sobre este cese al fuego bilateral entre la guerrilla del ELN y el gobierno nacional. Escúchenlo ustedes para que ustedes mismos saquen sus conclusiones sobre la opinión del candidato Juan Pablo Jiménez. Recordemos que ya presentamos la opinión de Manuel Pérez, candidato de Centro Democrático, también la de Albeiro Vanegas, candidato por Fuerza de la Paz, y también del doctor Iván Darío Gómez por el partido Dignidad y Compromiso. Y hoy ya tenemos al de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Juan Pablo Jiménez, quien a esta hora de la mañana, aquí en La Clave Política, nos da su opinión sobre la entrada en vigencia del cese al fuego entre el ELN y el gobierno nacional. Es un paso muy importante que se debió haber dado hace muchísimo tiempo. Pero ese cese al fuego no solamente es con la fuerza pública. Ojalá el sonido de los fusiles se silenciara para siempre. El sonido de las pistolas, de las granadas, de todo. Porque las fuerzas públicas merecen respeto, pero nosotros los ciudadanos también merecemos respeto. Porque la paz no se puede volver un discurso. La seguridad para los ciudadanos vale muchísimo. Y yo creo que dentro de ese cese al fuego debería estar incluido el respeto a la vida de cada uno de los araucanos hablando de nuestro territorio. ¿Cree usted que en Arauca se va a respetar este cese al fuego? Pues yo lo dudo mucho, porque esto, las muestras que han dado no son las que deberían de haber dado. Vino el presidente Gustavo Petro y yo los escuché hablar a todos los líderes sociales de necesidades, pero no hablaron de lo que prima de verdad acá en el departamento, y es acabar con ese cáncer de la corrupción. Yo creo que las acciones hablan por sí solas. Esperemos a ver qué pasa, pero yo todos los días le pido a Dios que ojalá Arauca deje de ser un territorio de sangre y se convierta en un territorio de paz, en un territorio atractivo para que vengan grandes inversionistas, donde la gente pueda venir a invertir con todas las garantías. Y es el gobierno nacional el que tiene que incluirnos a nosotros. A nosotros en Arauca nos han tenido como laboratorio para hacer pruebas, porque somos de la periferia. Pero es el momento de que no, de que nos respeten. Y hoy estamos acá como candidato a la gobernación de Arauca para presentar una propuesta seria, aterrizada. Y dentro de eso está la exigencia de la seguridad en nuestro territorio. ¿Qué papel jugaría usted como si llega a ser elegido como gobernador en este proceso de paz que se adelanta con el ELN? Sería un garante de los acuerdos que vayan en pro de respetar la vida, y al mismo tiempo propondría caminos, rutas, mesas de diálogo, de concertación, pero donde mostremos que hay voluntad, donde el ELN, las FARC, todos los grupos, aquellos al margen de la ley, demuestren que de verdad han querido trabajar por el pueblo, porque lamentablemente los grupos al margen de la ley han tapado a todos los corruptos, a los que se roban la plata de la salud, de la educación, de la infraestructura, y han atacado a las personas que han querido hablar con la verdad. A mí me intentaron asesinar cuando mis únicos enemigos han sido los corruptos, porque denunciamos, porque creamos una veeduría. De resto, aquí nadie puede decir nada de Juan Pablo Jiménez. Acá no le robamos un peso a nadie. Me he dedicado a generar empleo y como ingeniero civil tengo la capacidad de poder llevar al departamento de Arauca por la ruta del desarrollo. Juan Pablo Jiménez, candidato a la gobernación de Arauca por el partido La Liga de Gobernantes de Anticorrupción, pues hablando sobre este tema del cese al fuego bilateral entre el ELN y las fuerzas militares y policiales de Colombia. Es la opinión del candidato a la gobernación de Arauca,
Y la idea es tenerlos a todos, que a ver qué opinan sobre este cese al fuego. Ha sido difícil a veces comunicarse con los diferentes candidatos, pero bueno, esa es la política.